たが心ここにあらずなんて。何かあったの、リオン？あ、いや、別に。おやおや、高潔なエルフ様はいつから寝ぼすけさんになったのでございましょう。しかも立ったままなんて、そんな器用な真似、私にはとてもとても。かぐや、私は寝ぼけてなどいない。あとその口調はやめろ、無性に勘に触る。おお、怖い怖い。エルフはいつからドワーフのように野蛮になったのやら。そう、いじめてやるなってかぐや。Se está metiendo con ella. どっかの野郎に惚れた惚れたの話かもしれないだろ。 Se está metiendo con ella. あなたはいつも下世話にすぎる。私にはそんな。 Bueno, pero ¿de quién te has enamorado? Por saber.Venga, ¿de quién te has enamorado? Venga, venga. Cuéntanos, chismecito. Ay, señor. でも行くしかないわ。あんな惨劇を二度と起こさせないために私たちが行く。まあそういうのは。Y ocurrió una tragedia。私だもの。じゃあみんな準備して。よっしゃ。Ocurrió una tragedia。待って、行ってはいけない。かぐや、ライラ、ノイ。Madre mía。Es muy fuerte esto。Recuerdos de Vietnam, ¿eh? Es muy fuerte. Está teniendo una pesadilla. Una pesadilla terrible. Joder, las cabras, tú. Hostia, no se cansan. No se cansan.Dan asco ya, ¿eh? Dan mucho asco. La amenaza, ¿sabes? En plan, como te acerques, mueres. A ver si así nos acerca. No, no va a funcionar. No, no, no te... Has bajado la guardia. No te despistes, no... ¡Ay! Ayuda. Has bajado la guardia.Qué bobo. Vale. Ay, señor. Pues la amenaza ya está. Como te acerques, te destruyo. Vale, vale, perdón, perdón, tío. Tampoco quería problemas yo aquí, vale, perdón. Vale, a ver estas chicas. Han sobrevivido y lo han derrotado. No, no, tampoco habéis llegado tarde para ayudar, ¿eh? Qué pronto se ha venido abajo, ¿no? No ha durado mucho. Venga, vamos. ¡Nya! Madre mía, hay unos cuantos, ¿eh? O sea, no para, ¿eh? ことを選んだ時点でベル様と合流するのは決まりです。
Ya. Es que para empezar no saben ni en qué piso está, ¿sabes? Lo que hay. Estoy hasta los huevos de la desesperación, ¿eh? Te lo digo. A ver qué falta, a ver qué falta. Es que el Juggernaut ese no está saliendo, ¿eh? Hostia, ¿qué es eso? Caballo. Caballo marino. Ha subido de otro piso. No están respetando los pisos. No se está respetando. Está todo desordenado. Las irregularidades esas me tienen un poco harta. No respeta. Porque la cara de chulería del caballo. Tiene una cara de... ¿Has visto lo que te he hecho? Madre mía. Vamos. ¿Qué cote es esa mujer, eh? Mira, hijo. Menudo grito, eh. Guau, guau. Ha tenido Hostia. Días mejores, la verdad. Conozco. Hola, ¿cómo andas? No, no dices eso, ¿no? Vale. No. La coge de la mochila. No ha muerto. No le des caso, que no sabe de lo que habla. No ha muerto. Joder. No, no pienses eso. Joder, qué pesados. Está lleno de monstruos. Vale, quemaos. Pues qué rico. Normal. Sí que fue bastante brutal, sí. Sí, porque llevaba la bufanda realmente, sí, sí. Que si no... Eso era muerte. Sin la bufanda era muerte.
A ver, yo si hubiese visto lo que vio él, también pensaría que está muerto, ¿eh? Bueno, pues no bajes. Nadie te obliga. Hostia. Tumba. Vale, pues eso, vale, vamos a va a forjar armas. Vamos ahí a forjar armas. Ya es que empiezas así. Sí, aquí. Vale, pues vamos a hacer armas. Vale. Yo confiaría, la verdad. Yo confío plenamente. Pero sin ninguna duda. Vos, te gusta mucho hablar a ti, ¿eh? Voy a intentar hacerlo. ¿Puedes? Oh. ¿Puedes? ¡Puedes! ¿Por qué he hecho eso? Vale. Le aparece uno de cara, muere y ya está. Vale. Vale. Ha sido bastante épico eso. Dale. Plena confianza. A ver, no queda otra, ¿no? No. Vale,
La filósofa del sillón. Siempre están de bronca, ¿eh? Sí. Kaguya y Ryu, la verdad que... siempre están igual. Me va a doler que mueran, ¿eh? Mira que ya lo sé, pero me va a doler igual. Es que encima te lo están recordando todo como para... como para que te duela. Sí. Ella lo ha hecho bastante mejor contra las cabras, la verdad. ¿Amenazarlas no te parece un sistema válido? ¿Cómo te acerques este reviento? A mí me parece un sistema súper válido. Es muy válido. Joder, es que está todo mal. ¿Por qué tienen pelo? Están facheros. Están muertos, es lo muertos que están. Con estilo. Haz cosas de persona épica, venga. Ya vienen. Ya vienen. Vale, hay que defender. Ella defiende bastante bien, ¿eh? Sí, ella está loca. Vale, 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 vale. ¿Y tú trabajas rápido o no? ¿O qué? O sea, de repente no paran de venir. Les han dejado un rato tranquilitos, pero ya. Suena épico, ¿eh? ¡Pah! Suena bien. Está hablando de los muertos. Sí. Está hablando de los muertos. Mira, a ver, es que no lo van a utilizar. Están muertos, ¿sabes lo que quiero decir? Están muertos. No lo van a usar. ¿Tú si murieses no preferirías que alguien le diese uso? No, claro que no, pero qué remedio, ¿no?
Está feo, pero... Este tenía un pelazo afro, ¿eh? Sí. Vale. Ver. Ha habido mirada traviesa ahí, ¿eh? Lo van a hacer. Joder, qué triste, en verdad, ¿eh? ¿A qué siguen estos? Hostia, pero de repente vienen en manadas. Los han dejado ahí descansar sin aparecer, que este de su discursito ya ha dicho, bueno, ahora ya atacamos y no paramos. Sí, claro. Primero que hablen lo suyo, que se organizan y ya. Es el momento de dar por culo. No puede, ¿eh? Va a poder. No. Tú sí que estás más caliente que el maldito sol. Está hot, anda hot. No es eso, es que no está lo bastante caliente. Para ellos. Claro, yo quiero el trabajo de Lili Cuajo también, ¿eh? Venga, defended, tío. No, hace más que eso. Vale. 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 Vale, lo está haciendo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, 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 sí. Sí. Madre mía, una espada que supera todas las espadas. Va a hacer eso. Una espada mágica indestructible. Va a hacer eso. Sería una maldita locura. Una espada mágica que la puedes usar que no siempre. Que no se rompa.
Bueno. No, pero lo tenemos. Sí. No es malo, lo tenemos. No preocuparse. ¿Se lo ha hecho él? ¡Oh! Está guapísima. Bueno. Es espectacular, Bueno, guapísima. ¡Hala, mira eso! Espectacular. Bueno. Pero es la mejor espada de la historia. Literalmente porque sea indestructible además. Es que es la espada que supera todas las espadas. Ni más ni menos. ¿Has visto esa locura? Está lista, claramente está lista. Es una barbaridad lo que ha hecho. Y en un sitio improvisado, haces la mejor espada de la historia, ¿sabes? Es una barbaridad. Es el más mejor, ¿Se refería a esto? Pues me lo creo. Qué grande. Qué grande. ¡Qué épico! Tú es súper épica la espada, ¿eh? Sí. Está muy guapa. Está súper épica. Espectacular. Quiero una réplica para colgarla ahí al lado del escudo. Sí, ¿no?